a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Nuestra conducta ha sido perfecta. No seamos orgullosos ni soberbios. Nuestra conducta ha sido mejor. La hemos ido mejorando. Hemos tratado de ser un poquito mejor. Exacto, porque nos hemos tratado de ir a un poquito más al lado del Señor que al lado del mundo. Entonces, ahí estamos. Una buena conducta que va siendo ejemplo para los que nos van rodeando. Bueno, y aquí está la base de mi buena conducta, en esta palabra de Dios. Ahí es la base, porque ahí está todo, hermano querido. No en el tarot, no ahí en los horóscopos, no en la vidente que me va a decir, oye, ahí para que haga las cosas. Hermano, aquí está para corregirte, está para ayudarte, está para levantarte, está para consolarte, está para mostrarte el camino. Y ahí está el Señor todos los días, golpeándote, ven a mí, necesito llenarte de mi amor para que seas feliz. Ese vino, a eso vino, te dice. Vine a traerte la paz, el amor, pero déjame actuar. Y ahí estamos nosotros, sí, sí, Señor, un ratito, pero después sigue yo. No, Él que guíe nuestra vida, no nosotros guiando la vida y Él atrás. No, Señor, hoy día voy para allá, te dice, ojo por ahí, no, Señor, tú estás tranquilo nomás, punta, y me caigo, ¿ya? Y después alego, pero Señor, no hiciste nada. Pero como si yo te dije y tú no hiciste caso. Entonces, veamos, hoy día que vamos ya terminando, vamos terminando el 3, y como ya terminamos el control de la lengua, eso creemos, ¿no es cierto? Pero ya tan puntual. Ahora, la auténtica sabiduría. Y con esta auténtica sabiduría, en 3, 14, 16, mira lo que nos dice. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos, ilumínanos, que esta palabra no solo quede en mi mente, sino que se haga vida. Y sigue diciendo, pero si tienen el corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué se enorgullecen y no dicen nada? Porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. Palabra del Señor, palabra de Dios, palabra que me guía. ¿Alguien tiene que venir a enseñarme qué dice aquí? Cuando el corazón está cargado de rebeldía, de ambición hoy día. Nuestro corazón es eso. ¿Por qué el otro tiene eso? Yo quiero más. Y que no importa cómo, si tengo que robar, tengo que matar, voy, lo hago, total. Es lo que yo quiero. Ya. ¿Que por qué el otro tiene tanto? ¿Y no decimos nada? ¿No ayudamos a que eso no es ese camino? La violencia hoy día, yo quiero algo. No lo pido, sencillamente lo exijo, y como no me lo dan, viene la violencia, y es que actúo, y ahí salimos todos. No hay diálogo, no hay paciencia de esperar, no hay ese respeto de que hay otras personas que piensan diferente, y a lo mejor puede ser mejor que lo mío, pero no, pues a mí me han dicho que yo soy yo, y nadie tiene que pasarte a llevar. Y después dice, porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden y toda clase de maldad. Hermanitos amados, lo estamos viviendo. Estamos viviendo en este mundo sin Dios ni ley. Aquí el del más fuerte, el que tiene más, el que tiene más bomba, el que tiene más gente, que salgamos y peleemos y punto. No, hermano, ese no es el camino del Señor. El Señor quiere que tú ayudes, que tú te contentes con el que tiene, que sea feliz, que vayas a ayudar, que vayas a edificar y no a destruir, así que digamos al Señor, dame esa sabiduría que necesito para ir a edificar un mundo de paz y de amor.
La melodía más bella que he escuchado brotó, Señor, de tus labios enamorados. Decían mi nombre que ya me había salvado, que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. Desde mi corazón enamorado, decía tu nombre, mi Redentor amado. Haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto